Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Santo. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Puestos en la presencia de Dios, celebremos esta Santa Misa, haciendo memoria de San Antonio. Al comenzar esta Santa Misa, con humildad pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en San Antonio de Padua nos diste un insignio predicador del Evangelio y un intercesor en las necesidades, concédenos con su ayuda que viviendo cristianamente experimentemos su protección en toda adversidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Elías partió del monte Horeb y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él había 12 yuntas de bueyes y él iba con la última. Elías pasó cerca de él y le echó encima su manto. Eliseo dejó sus bueyes, corrió detrás de Elías y dijo: déjame besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Elías les respondió: sí, puedes ir. ¿Qué hice yo para impedirlo? Eliseo dio media vuelta, tomó la yunta de bueyes y los inmoló. Luego, con los arneses de los bueyes, asó la carne y se la dio a su gente para que comiera. Después partió, fue detrás de Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres la parte de mi herencia, Señor. Tú eres la parte de mi herencia, Señor. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor: Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte.
Tú eres la parte de mi herencia, Señor. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Tú eres la parte de mi herencia, Señor. Por eso mi corazón se alegra, se regocija mis entrañas, todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea la sepultura. Tú eres la parte de mi herencia, Señor. Aleluya. Dame la gracia de conocer tu ley. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús, siguiendo la explicación después de las bienaventuranzas, nos recuerda que el sí del cristiano tiene como modelo el sí de Dios, la fidelidad eterna de Dios. Porque es la palabra eterna de Dios, su Padre, que cumple todas las promesas que él había dado a su pueblo Israel. Pablo predica diciendo que él anuncia el Evangelio de Cristo, que no fue sí y no. En él, en Cristo, continúa San Pablo, no hubo más que sí. 1 Corintios 1:19. Y el sí de Cristo es la respuesta fiel, obediente, que como hijo hace a su Padre. Dijo sí a Dios para siempre, en la obediencia hasta la cruz, cumpliendo así todas las promesas, es el amén de Dios, continúa San Pablo. Así también nosotros cristianos, recordando la eterna fidelidad de Dios Padre en su Hijo Jesucristo, que es el sí de Dios, debemos responder en nuestra vida cristiana a Dios con el sí, amén. A Dios y a las cosas de Dios, a la vida cristiana, fidelidad a la vida cristiana, según el matrimonio, el sacerdocio, la vida religiosa, y también un sí a la profesión, al oficio que nosotros tenemos, en fidelidad, sobre todo, a Dios Padre. Pero es un sí vivo, un sí dinámico. Pidamos al Señor que nosotros los cristianos, mirando
haciendo memoria de la fidelidad eterna de Dios, nuestra vida cristiana sea siempre un amén. Así es, un sí respondiendo a Dios que nos llama. Mira nuestra ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para abrirnos más. Porque tu ofrenda es nuestra ofrenda. Porque tu vida es nuestra vida. Porque tu ofrenda es nuestra ofrenda. Porque tu sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Dios misericordioso, que te dignaste hacer a San Antonio una nueva criatura según tu imagen, disponiéndolo, despojándolo de su antigua condición, concédenos que renovados también nosotros podamos ofrecer un sacrificio agradable a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos los enviaste para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles, los santos, proclamamos su gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito. Con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Antonio de Padua, todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo castrense Fernando, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Te pedimos por la salud de la familia Cruz Bailaba, el doctor Pablo Parada Cabrera, Eiki Itoyoki, Vicente Barriento, Pamela Flores Rivero, Jacqueline Quiroga, Pamela Anza. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, María Tapia Llano, José Manuel Díaz Villegas, Elena Águeda Munguía Cueva, Nieve Flores Cardoso, el doctor Antonio Sevilla Colomo y Aranda y su esposa Elvira Paz Soldán de Sevilla. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices nosotros llamados a esta comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Señor Dios, que esta Eucaristía que hemos celebrado nos alcance el mismo fervor que San Antonio, que inflamó el corazón anunciando tu Evangelio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María, ven con nosotros acá.